Hola, soy Jorge Belarmino, de la Brigada para la Libertad, un historiador para la academia, cronista en los términos clásicos del género, es decir, periodístico, social, histórico, de vida personal. Desaparecido prácticamente. Desaparecido en los últimos años, porque me dediqué a hacer lo que llamo cuadernos, que son ocho obras que van tomando forma según avanzan a base de viñetas o fragmentos de diarios y que intentará interactuar entre sí. Y son de muy distinta clase estos cuadernos. Los hay sociales, históricos, personales. Personales en términos de memoria. En los personales no me autobiografío. Busco entre mi vida, es la fórmula que encontré para contarlos. Bueno, antes de más rollo, voy a leerles algo. Creo que la viñeta que se volvió emblemática. Se llama Grito 2014. 2014 por el año. Noche del mexicano Grito y al barrio, como llamo a mi cuenta depurada en FB durante 9 años, para no vérmelas con la parte del país que desprecio, lo pone furibundo la fecha reglamentaria y está casi vacío. David, en esa los cohetes son K-47. Dani, vivan los hoteles de Tlalpan. Ah, no, vean. Yo estoy al helado con la canción que buenas razones trajeron hoy. Y claro, ahí, estos cuadernos están en blogs que tienen la virtud de permitirme poner música, imágenes, enlaces, links para a notas informativas, a PDFs, o sea, tiene esta virtud del blog, tiene también la virtud del blog, esta superficie, esta plataforma permite que yo haga reformas todos los días sobre los textos ya escritos. Bueno, entonces regreso, estamos en la noche del grito. Y digo, yo estoy al helado con la canción que buenas razones trajeron hoy. Pregunto a la Dani en el hotel de paso en Tlalpan si su grito no fue mera ocurrencia, mera oportunidad para una de las geniales declaraciones que acostumbra. ¿La conocen ya? La Dani, Obi, Itzel y yo aprovechamos para bromear. Y ustedes verán ahí una imagen de en qué consiste la broma. Es un meme muy, como todos, muy ocurrente ese día. Foto que una agradecida carnalita nos acaba de tomar. Igual que la gran mayoría de nuestra docena de cuadras, no volteamos a mirar el deprimente circo de la Plaza Mayor, donde el antiguo rito lo cumple un monigote al servicio del criminal proyecto en el poder, reafirmado 2 años atrás, es decir, Peña Nieto. Entonces alguien sube esto, que verán ustedes, es un collage, perdón, de fotos de ese día en que la policía a la entrada del Zócalo revisa a los niños hasta entre las piernas. Y tiene una leyenda al pie ese collage. Dice, ¿cuánto miedo se le debe tener a un pueblo para hacer algo como esto? Argelia en los 1950. Pregunto para los demás y para mí. ¿En verdad están cagados de miedo? Sí, de sí mismos. De lo que están preparados a hacer a la menor provocación. Justo 10 días después, el país da el brutal salto en la nada que puede conducirlo a la nueva utopía, es decir, la noche de Iguala. Y finalmente, no nos equivocamos.
fue la gota que derramó el vaso, aunque se viera más tarde el resultado. Entre un dolor y una esperanza que no conocía, en noviembre el azar me lleva por primera vez a Cuba y encuentro la más espléndida experiencia imaginable en promoción de cultura comunitaria. El alimento a los sueños es tal que rindo a la ¿me perdonas? Según la llamaré pronto, la mujer de otro país por quien suspiro desde un año atrás. Lo hago al modo de un viejo en procura de una hermosísima joven, imposible se diría, y para un amor platónico que repentinamente anuncia pasar a algo más. El día 7, fin del encuentro en el cual coincidimos. Los organizadores nos premian con la música de uno de los mil geniales grupos cubanos. Interpretan algo famoso que dice, en resumen, te perdono todo, menos el beso que me diste. Cuando la canción acaba, ella, la joven, dice la frase que termina bautizándola, ¿me perdonas? ¿Prometes? Respondo y mirándonos fijo, no sabemos qué nos espera. Entonces, alguien se acerca con la noticia falsa, sabremos luego, encontraron los restos calcinados de los 43. No hay rincón que alivie y la hermosísima me encuentra en uno de ellos. Anda, vamos a bailar y juntos la pena. No escucho el final de la frase y por la mañana del seductor queda solo el recuerdo. La revolución y el amor son un mismo, indisoluble acto. Rezan muchas justas frases que por momentos no bastan. Y están viendo ustedes la fotografía, una fotografía. Julio César Mondragón Fontes, el estudiante de Ayotzinapa, cuyo cuerpo, desollado en vida, se arrojó en una calle de Iguala tras la desaparición de los 43. El grito, hoy es tuyo. Te prometemos no perdonar. Esa viñeta decidirá a familiares y abogada de Julio César a encargarme un libro a hacer en 6 semanas, presentando su caso ante la Corte Internacional contra la Tortura. Los cuadernos son 8, ya dije, de muy diversos temas. El personaje que cuenta es una representación de mí mismo y se dirige a sus nietos reales y adoptivos. Con frecuencia me acompaña el abuelo, un líder minero muerto en 1950. Belarmo, como lo llamaban, tiene muy pocas pulgas. Tiro por viaje amenaza a meterme carrujos de dinamita por salva hacia la parte y dirige la corte de medianoche, formada por hombres, mujer y mujeres reales y mitológicos que representan luchas populares de muchos tiempos y lugares. Con algunos compartí o comparto todavía la vida. Algunos son muy poco edificantes, digamos en broma, como quien llamo la mal nombrada. Les leo una viñeta sobre ella. Empezamos ella con un igualado y yo perfumada. Onda Elsa Cárdenas, Pedro Infante, en cuidado con el amor, que no tuvimos ni el cuidado ni el amor. Que me la comería si dejara. La noche de leer juntos en un genial antro, le dije que era la primera mujer en mi vida con quien me sentía en desventaja. No se trataba de la edad, pues otras jóvenes me acostumbraron al descaro. De conciencia de inferioridad iba el asunto. A cambio, nos igualó la risa, el respeto por las mutuas vidas y el cariño. Se fue de viaje y puntual avisó, sabiendo cuánto el equilibrio de mi cabeza necesita su presencia virtual, así nos veamos las caras a ratos. Está enamorada, creo, pues no hablamos de del asunto. Y yo sigo entre el recuerdo de la inesperada, los suspensos con la imprecisable y cualquier fantasía a modo, hasta las que la involucran. Sepan perdonarme ustedes y ella. Bueno. Va a haber albures insertos en el texto.
También pongo otra de las cosas para las que me permite los blogs es poner, como en este caso, ustedes no lo verán porque no se puede, porque pagaríamos derechos. Es un clip de película, de esta película, en la que aparecen Pedro Infante y Elsa Aguirre. De película, entonces, la cámara, el director, el staff, la mamá de ella, que la talonea, y mis nietos venidos para el Letera, que tienen 9 años, a pergollarse coristas de chiquilladas, ni como la concentrancia, y luego el corte, ya la chiflamos. Al día siguiente, dice uno cuando al escribir lo de aquí arriba llevaba 4 horas en él, así supiera lo que no sabe Elvis, y entonces verán aquí ya un meme muy buenísimo que apareció por esa época. Al disque otro día, pues, chinguiñoso, me encuentro con un nuevo desatino de la mentada, que esta vez musicalizo como ella espero quisiera. Deje pasar los primeros compases, no encajan. Hasta el sax. Y ahí entra una música. Y leo algo que ella escribió ese día. Los gallos se oyen cantar. ¿Quién mierdas dijo que eso era cantar? Oigo a los gallos el aullido místico, suave de los perros, y me emputa la sobredosis de insomnio y las cuitas de mi alegría blasfema. Corto el poema ahí, apenas comenzar, por no plagiarlo de alguna manera, pues el nombre de la malnombrada no es el de su cuenta en la red social. Como sea, después de leer eso, no sé si me atrevería a saludarla al rato, mañana, durante el juicio final. Tenía razón, me siento en desventaja con ella, así alardé con mis juegos de palabras. La tera, de casualidad, tendrá acceso a una grabadora digital, porque no encuentro la mía. Para masturbarme, la hallo rapidito, pero entre tanto sé de trabajo. Mucha lady, sí, mucha, para cualquiera. Creo desde la primera vez de verla y pensar, a esa no la dobla nadie, menos un hombre. La noche en que leímos juntos para otros, el antro no se le acabó hasta el amanecer, amansando burdeles cuyo trapo, no rojo, sino negro, y arriba de las rodillas, atraía las embestidas. Cuando las cervezas en el refrigerador desaparecieron por su largo acto de magia, se echó a dormir, sepa dónde, pues mendo, yo para los nacos. Para entonces con mi pijama de patitos retozaba en la cama. Ni idea sobre el momento en que la perderé de vista. Quizás el domingo siguiente al miércoles en el cual estamos. Cuanta mujer encuentre por el camino de aquí hasta Darlas, aproveche si quiere, malnombrada, que me puse profundo y los salubres no me andan, la descubrirá, porque nunca nada se da de se da en maceta, de unidad en unidad, y alguna milpa la produjo, seguro y en consecuencia, vaya a calcular yo cuántas aguamieles que rajan la garganta circulan por ahí. Paro aquí, son 15 minutos, y cada semana. Los lunes subiremos estas cápsulas de los cuadernos. Estos van cobrando forma. Al principio verdaderamente eran una cosa absolutamente desastrosa y cada vez lo son menos, confío, espero. Bueno, les agradezco y hasta la próxima.